Con cuidado, Patillo. Vamos a grabar sin micrófono, sin nada, porque. Con cuidado, pa, doña Adela. Despacio, despacio. Me sigue todavía, sale agua. Sí. No, dijeron que tienen que esperar 3 horas para que le baje la hinchazón. Todavía le. Todavía, va. Sí. Pero lo bueno es que ya le pusieron una inyección, muchachos. Se le acaba de poner una inyección que supuestamente le va a ayudar a detener lo que es el sangrado, la hinchazón. Y si en unas 3 o 4 horas no le baja, dice que hay que tener cuidado porque entonces es porque la herida ya fue, digamos, es un poco más grave. ¿Va? Ajá. ¿Abre ahí, doña Grisel? Vamos a ver. Creo que aquí se puede abrir. Y así nada más deja ella y sale. Sí, sale ahí. Ah, mire, pues es peligroso, le pueden entrar a robar. Pase, doña Adela. Ay, Dios. O sea que ahí se la roban, hasta ustedes se la llevan, digo yo. Pero doña Adela, usted no vivía aquí, ¿verdad? ¿O sí? Sí, aquí vivía. Aquí vivía antes. Sí, pero no, antes no. Yo tengo rato. Que tiene rato. Sí, entonces una silla. Sí. Buena cama. En la cama de una vez. Con cuidado con los pollos porque ahí. Ahí tengo pollos. Sí. Aquí agua. Bueno, pues muchachos, tenemos aquí a doña Adela. Lamentablemente, pues. Yo les agradezco, Dios los va a bendecir. No tenga pena, doña Adela. Dios les va a ayudar su camino y sus bendiciones que se ha hecho conmigo. No tenga pena, doña Adela. Lo importante es de que usted no le pasó más grave. Sí. Yo cuando la vine a ver pensé que tal vez el ojo se había apoyado usted con una leña, como decía que no, leña traía. No, y a veces cayó allá, A veces que no traía leña como siempre. No traía leña, que a traer ni leña iba. Y no traía ni leña. ¿Con quién vive usted aquí, doña Adela? ¿Ah? ¿Con quién vive? El patojo. ¿Y la patojita que estaba antes? No, ella está con su mamá, pero ella siempre viene aquí conmigo. Oh. Solo visita de doctor y se va. Se va. Si se va de ahí, se va con la mamá. Con Maru, la mamá y Maru, yo también. Hoy no vamos a madrugar, que mire cómo tenga el ojo. Sí, hombre, hoy tiene que madrugar. Pero hoy el patojo que come su tortilla y está fregado. Oh, ¿usted le echa tortilla? Sí, yo le echo tortilla. ¿Y dónde anda trabajando su patojo? Ah, en el cañal. Ah, en el cañal. Sí. Y ayer me entregó el dinero y qué sin mí. Mire, pues. ¿Y qué sin mí, cómo me pasó? ¿Y aquí qué iba a hacer, doña Adela? Frijoles, dejo que haciendo ahí, mire. Pero que iba a llover, que si no llovió, pues. Quiero juntar por ahí. Ahí iba. Por mi ley, frijoles. Que no hay. Mi ley está con un buey, que ya me lo van a traer. Que no tiene ¿no? nada de leña. No tiene nada de leña, o sea que eso iba a ir a. Por ley, mi ley ya está con un buey todavía. ¿Quién es don Goyo? Un buey Galindo. Ah, o sea que hasta allá iba usted. Ya hasta allá iba yo a traer. ¿Está lejos? Ya, doña Angelita, usted ya llegó allá y yo no voy a llegar. Como estoy mal del ojo, no puedo ir. Es cierto, va. ¿Y por qué? ¿Pues es su frijol de vida? Sí, ya, pues. Ya, coser mi frijol iba. No tengo leña para coser mi frijol. Voy a traer mi leña y yo ya lo pagué. Ya solía traerle y yo trató ahí. ¿Qué sin miedo? ¿Qué le pasó? Lastimosamente que viniendo para la casa se trompezó. ¿Viendo? ¿Para allá iba? Para allá iba, ¿verdad? Para allá iba, ya. Y que no iba a salir el baño, un carro me iba a matar. Sí, cierto, pues. Aquí nomás me fue la subida ahí. ¿Y quiénes la trajeron para acá usted? Aquella muchacha, mi Sara, la que me hizo el peinado para la boda. Oh, ¿ella se dio cuenta? Ajá. Ella dice que la levantó, dice. Me levantó y me vine a dejarse aquí a la casa. Y no hasta tierra traía en la espalda, vos, cuando yo salí, sí, ¿no? Hasta tierra traía en la espalda. Dice que cayó un levantarse podía. No podía levantarme, ahí me estuvo un rato, que no decía. Sí, me hacía ver. Y me envía con la luz, que sangre. Y ahí pasa bastante gente, pues, pero te mira, tira y te levanta. Pensó que ella no le pasó nada grave, va, solo cabal cayó y piensa que rápido se va a levantar, va. Ni se me hizo un buen rato acostada ahí. Me entró arena en los ojos. Ay, cierto, ahí. Sí, pues. No sé qué, mire cómo le echamos. O sea, tengo un pisaje y ya no quiero salir. Y el patrón
Yo por la necesidad fui a pagar mi leche. Pues ya, ahorita le está saliendo agua en el ojo, va. Entre agua y sangre se le mira. Entre agua y sangre. Sí, le sale sangre y agua. Sí, sí, pues, si ahí fue el raspón, va. Tiene como un raspón, va, Sara, Sara, digo yo, va, este. Ojalá que sea como un raspón aquí en la orilla, que no sea de él. No, el corte lo tiene aquí, ¿eh? Sí. En la... Sí, tengo un raspón. Aquí tiene como corte. Ajá. Ahí fue donde se raspó. Tiene más aquí pegado el ojo, cuando le llora el ojito, cabal, le sale como sangre. Mm-hmm. Y eso es pequeño, pero como ahí sale agua, también le sale, digamos, se le mezcla con sangre. Ajá. Entonces, mire, pues eso que le está haciendo así, le está llorando, le tiene que parar en un aproximado de unas 3 horas a 4 horas. Si no le paran, porque tiene que tener en cuenta de que hay que tratar de ver qué se hace. Porque no sé si la Griselda todavía la va a acompañar un rato más, Griselda, o la va a venir a ver al rato. Yo la voy a venir a ver, porque ajá, dice que tiene que tostear su madre. Ah, tiene que tostear su madre. Yo dejé mi niño recomendado. Ah, ya, ya. Y se lo va a ver. Voy a traer a los niños, hemos venido aquí con él. Pero no nos lo va a dar a nosotros. Ah, solamente no, que vaya yo. Ahí. Solamente que vaya la... Es mucho, ¿cuánto es? Ah, una tarea. ¿Una tarea completa? Sí, una. ¿Y tarea, cómo lo iba a traer usted? ¿Ah? ¿Cómo lo iba a traer? En un carro de Don Lepes aquí, pues. Ah, ¿y usted lo iba a cargar? Sí, yo iba a cargar allá y la doña Angelita iba a cargar, pues a ver si ahí llegamos, ¿no? ¿Solamente de ir a ver? Sí. Solamente de ir a ver. Como pueden ver, va solo esa leñita tiene. Pero Don Lipe ya está allá. ¿Ah? Don Lipe ya está allá. No, la señora va a ir con el patojo. Ah, la señora va a ir con el patojo. Sí, la señora de Angelita va a ir. Oh, ya, ya. Dijo que iba a ir conmigo a echar la leña arriba del carro. ¿Y el carro ya está allá? ¿Sabes si estará el carro allá? ¿A qué hora le dijeron que iban a estar? Que a las 4 le dije. Ya son las 5. Las 5 son. 4 y 40 son ya. Sí. Mm. Las 4 y 40. Solamente que vamos a ir a dar una vuelta. Vamos a ir a ver. Ajá, sí. Vamos a ir a ver, abuelita. Va pues. Vamos a venir a ver. Ahorita regresamos. Ya vamos a hacer. Va pues. Bye. Bueno, vamos a ir a ver si está. Bye, doña. Vamos a ir a visitar la leña, si ya están cargadas, para venir a traerla hasta aquí. La leña, lamentablemente, muchachos, la leña no se la dieron a doña. Obviamente, doña Adela. Pero dijeron que le pusiéramos hielo en el ojo. Vamos a ver qué hace. Solo para que vean nada más, muchachos, qué tan solita está ella. ¿Va? Doña Adela, ¿qué manda? ¿No está ocupada? No. Con permiso. Pase, adelante. Fíjese que ya regresamos de su leña. Ya. Pero sabe que hay un problema. Sí. De que no cachamos a nadie. No. Ah, no, no, eso no importa. Ella lo pagué yo y ya solo iba a traer. Ya solo iba a traer. Sí, esos 10 pesos no importa nada. Ah, no, o sea que no había ni un carro, ni una gente, nada, no, nada. Ah, pero solo ya que la ley, que ya lo dejan aquí allá. Eso ya está pagado, ya no hay pesos. Lo que no sabíamos nosotros es dónde es, porque hay varias leñas por ahí. Sí, ah, hombre. Ah, aquí por el corral, hasta aquí por el coma, aquí por entrar ahí para arriba. Ahí. Ahí entra una, allá, ahí está la leña. Ahí está la leña. Está hackeada. Hijo de la mire, güey. Está hackeada. Con la Griselda andaba con nosotros. Ah, vaya. Y ella también empezó a buscar y no cachamos nada. Está hackeada, es ahí, ves donde está la tranquera para adentro. Ah, enfrente de la tranquera. Ahí está. Doña Adela. Fíjese que la doctora dijo que tenía que ponerse hielo en el ojo. Vale, está bueno. Este, ¿no tiene una toallita o un trapo ahí para ponérselo? Ya trajimos el hielo nosotros. Ya. Ajá. Solo que hay que quebrarlo, tío. Ajá. Somátelo así como en una piedra o en la pila. Buscar una piedra ahorita ya. Pues, en la esquina. Como dijo la doctora, de que esa inyección que le puso es buena para calmarle lo que es el lo lloroso de los ojos. Ajá. Y como tiene rompidito una cosita aquí, una telita, o sea que arribita del ojo le está sangrando. Le sí, sangra y todavía. Ajá. Te quedó prendida la luz, vos. Simón, bueno, no, nada que quedamos sin batería. Es un pedazo, tío, es un pedazo, nada más solo así para. Va. Ajá.
se lo enrolla en la toalla y ella se lo va a poner así como eso, mero, así ven. Pero mañana lo voy a poner yo. Ajá. Voy a poner yo en tu toalla. Muy bien. Sí, pues. O ponerle otro pedazo más para que le dure más. Sí, ¿verdad? Ajá. Va, sí, ¿por qué? Otro pedacito, tío. Uy, ahí está. Oh, me duele usted. Sí, el... Me puse el ojo. Le tiene que tener mucho cuidado, doña Adela, porque si no, no se va a mejorar. Ahí, tío, ahí se lo tiene que lavar. Ajá. Eso sí. Pasa lo del agua y... Sí. Aquí está el hielo, mire, póngalo pegadito. No se lo va a dejar mucho tiempo, no. Usted siente que se le está durmiendo mucho, se lo... Ajá. Eso lo que va a ayudar es que baje la hinchazón para poder, sí, para cuando lleguemos con el doctor, que se vea qué tiene. Ajá, está bueno. Ajá. Lo bueno de que ya la atendió por lo menos la señora aquí. Le voy a dejar su hielo en este frasco, en esto. ¿Dónde viene la leña? La leña va a venir mañana, fíjese. ¿Mañana? Sí, porque el carro se fue. Ah, vale. Como dice que estuvo esperando y esperando, no llegó nadie, se fue. A ver, ya vi yo. Dice que esperó casi una hora, dice. Pues sí, dice que vaya a hablar con Luis y que le haga favor de ir con Angelita a hacer el ley. Ah, ya, ya. Doña, ¿quién es doña Angelita? Es la señora, la mamá de la del flete. Ah, ajá. Sí, pues. Es la doña Angelita. Doña Angelita, ¿verdad? Doña Angelita, voy a devolver mis aquí. Ah, ya, ya. Ahí va. Le voy a hacer la ley. Ahí es, ¿verdad? Sí, ahí es. Mira, quedó sin cocer el frijol porque no hay leña. A traer la leña o si se va a caer. Sí, ya vimos dónde se cayó. Es que ella pasó a un lugar donde se trabajó. Y cabal, como esa área de trabajo, se tropezó, como ya no mira bien. Ella caminó así, ¿ve? Por ejemplo, así, ¿verdad? Como está ese borde, sí, así, ¿ve? Ajá, y como ella, si ella mira que está plano todo, no se confía. ¿Qué dice que tropezó? Se fue. Y se cayó. Y se cayó y cayó como que en la punta de una cosa, ¿verdad? Y le puyó aquí. Lo peor de todo es que la gente dice que, bueno, con los que estaban platicando ya, vieron que se cayó, pero pensaron que sí iba a levantar. ¿Qué si no? Ahí se quedó tirada hasta que lo fue a levantar la otra muchacha. Doña Adela, nosotros nos vamos a ir. Está bueno, gracias. La Griselda va a venir en un rato, dice. Está bueno, aquí está la Griselda, mi sobrina, mi nieta, ¿qué dice? Ah. Es mi nieta. Ah, su nieta. Es mi nieta también. Ah, ya, ya, va. Ajá. Va, pues, doña Adela. Doña Adela, primeramente Dios se va a mejorar. Ah, sí, primero Dios. Va, va, pues. Finalmente, pues, gracias. Nos vamos a ir, ¿sabes? Disculpe que no pudimos presumir, que no lo cachamos. Mañana lo vamos a ir a traer a la primera hora. Nos vamos a ir. Ah, está bueno. Mañana vamos a ir a traer la leña, ¿no? Ya, incluso le dimos a la Griselda que se vaya con nosotros porque, sí, porque vaya ella es la que conocido. Sabe con quién se compró. Ajá. Claro, sí, entonces, sí, va, pues. Está bueno.